activa. Era muy simpático. Oigan, y Diego Verdaguer está de fiesta. Celebró 50 años de trayectoria, pues ¿a qué hora empezó? Con nuevo disco y el lanzamiento de una fundación. Y lamentablemente, pues le faltaron dos mujeres, pero una sí está. Hay que ver quién. Diego Verdaguer celebra 50 años de trayectoria con Corazón Bambino, material que reúne temas italianos reconocidos mundialmente. La esencia es hacerle un homenaje a mis recuerdos, a la hermosa música italiana, a la musa italiana que está llena de arte, a la señora Sofía Loren que le escribió una canción maravillosa, a los grandes autores italianos de los 50, 60, 70 y disfrutar. Me gusta disfrutar, me gusta cantar lo que canto, espero que a ustedes les guste. El cantante también anunció la creación de su fundación en donde trabajará por los derechos de los niños. Estamos estrenando hoy mi fundación. Yo como un hombre normal, pero con una visión de la vida por todo lo que me ha pasado, en mis viajes, lo que veo, lo que observo, decidí dedicar tiempo a partir de este momento en mi vida a la filantropía. Ana Victoria y Amanda Miguel no pudieron estar presentes en la celebración del intérprete. Amanda está en Florida, está manejando algo de personal y terminó su gira y entonces se le complicaba venir, pero está conmigo hablándome, pidiéndome fotos, mandando mensajes, o sea, está con nosotros igual. Pero a pesar de la distancia, el cantante aseguró que el amor y la fidelidad están presentes en su matrimonio. Yo decidí hace muchos años ser un hombre fiel y lo hago por mí. Sí es difícil ser fiel, fiel a uno mismo, fiel a la ética personal en cualquier acto de la vida, fiel en el sexo. Es difícil, pero esa es la tarea en la vida. ¡Ay, qué difícil se la sí, pone! Bueno, es que él tuvo, y ya confesado por ellos, sí. Él tuvo sus devaneos, digamos. ¿Devaneos? Devaneos, sí, pero Amanda lo perdonó. Lo perdonó. No, dije, tú dijiste que él con la mintió, fue, mintió, sí, que se dijo que era con Salma sí, Hayek. No, y ellos lo platicaron públicamente en entrevistas y todo, y Amanda dijo, sí me fui infiel, pero yo no quise echar a perder el matrimonio de toda una vida por una infidelidad. Y lo perdonó. Y por eso él dice, después yo decidí ser fiel. Qué y ya, fuerte. Hombre de una sola mujer. Oye, qué fuerte, ¿no? Oye, pero qué fortaleza también de relación, sí, yo te digo. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Cuántos años? Uy. Pues si tiene 50 de carrera, ¿cuántos tendrán casados? Imagínate nomás. Y Ana Victoria, bueno, y el producto de esta relación fue Ana Victoria, que heredó todo el talento de sus padres, la belleza también de sus padres, y es una mujer que está abriéndose, pues, camino en esta carrera tan difícil, ¿no? Casada ya, divina y todo. Casada y todo, y que se llevan muy bien porque se estuvo diciendo que por ahí, por una situación de la boda, que no se ponían de acuerdo con agendas, con fechas, pues no podían ir, pero bueno, ya dejaron en claro que sí es una familia. Tienen una casa por ahí, por bien bonita. Bien bonita. Lo ha dicho aquí en el sí, desierto. En el desierto. Bueno, ahí justamente, si ustedes ven este reciente video, es justamente ahí que está con todos los músicos. Es una casa preciosa, preciosa. Sí, y ellos son muy agradables. Se enamoraron de México y verdaderamente tienen el corazón completamente mexicano, ¿eh? Así es, mi querida Mona. ¿Y qué? ¿A qué vamos? De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.